Brindy teacher. Good evening. How was your day, Jason? Pretty good, thank you. What do you do? Just looking for something to prepare for the class. Very interesting. Yeah. How was your day? It was boring, interesting too. Excellent, right? When Saturday and Sunday, and I used it to rest and study English. That's good. I'm glad to hear that. Yeah. It's nice to hear that you have practice. Yeah. Yeah. And did you make the homeworks? What? Did you make the homeworks? Hizo las tareas. Yeah. Okay, perfect. It was difficult. No, it's No. very, very easy. Yeah, right? It's easy. Entonces no hemos tenido problemas en cuanto a la gramática y cuestiones así, no. Bueno, yo me he reforzado con bueno, parte de de lo poco que he copiado en la clase y en los apuntes que están del libro. Eso sí es bueno. También los ejercicios. Sí. Pues también. Qué bueno, entonces me alegra escuchar eso, Juan Carlos. Que estamos avanzando, que estamos practicando. Entonces, sí, significa que tenemos la motivación de aprender también. Eso se llama student by themselves. ¿Qué son students by themselves? Son los estudiantes que ellos buscan aprender por ellos mismos, que no se quedan solamente con lo que la teacher les da o el teacher les da durante la clase, y ellos van más allá todavía y son los que más rápido aprenden. Bueno, bueno, quiero adelantarle, teacher, mañana, como me toca trabajar nuevamente de noche y me toca el cierre comercial, voy a estar nuevamente de oyente, ¿no? Pero siempre voy a estar pendiente. Okay, perfecto. Pues el punto es que usted está en la clase y que esté poniendo atención a lo que se dice, ¿verdad? Aunque en la cámara pues no vamos a estar, solamente que ahí ubíqueme el nombre, después del nombrecito, oyente, entre paréntesis, para yo estar sabedora y los demás de la clase también. Okay. Ok, perfecto. Vaya, y what time is it? Ok, we have some minutes more, but we are going to wait for the other ones can connect, ok. Vamos a esperar que los otros se conecten un ratito para luego empezar con la clase. Carlin pregunta que si siempre ocupamos el mismo link. Sí, Sí. para entrar a la conferencia, sí. Supongo que este link lo vamos a cambiar cuando cambiemos De bueno, vayamos a otro grupo. nivel, a este grupo. Sí, cuando terminemos el curso, entonces después les van a dar otro link, otra, ya es otra videoconferencia. Puede ser Hola, buenas conmigo noches. o puede ser con Good alguien más. evening. Buenas noches, good evening. Good Nos evening. Ya está fallando de nuevo. No sé por qué. Sí, se pone como lagueado. Todo raro. Pero bien. Vamos a ver que todo, ojalá nos salga bien y no esté trabándose tanto esta cosa. De hecho, yo no la puedo ver, se queda como Cortada. congelada la imagen. ¿En serio? Sí. Bueno, vale que. Pero por lo menos se escucha bien. Sí, eso sí, claro. Ok. Ojalá que no nos dé problemas a la hora de estar explicando la clase, porque si no, pues por lo de los apuntes y todas las cuestiones así, tenemos que tener una buena conexión. Ojalá que puedan resolver esos problemas, porque no solo a nosotros nos está pasando. Sí, hace un par de días un compañero también me dijo que va un poquito más avanzado, que tenía ese problema. Sí, a varios les está pasando. Sí, esperemos de que todo se solucione en estos días y que puedan, pues, arreglar la plataforma, ¿verdad? Porque creo que es cuestión de la plataforma. Pero bien. Okay. Good evening, guys. How are you? Welcome to this class one more time, right? I hope you have passed a good day and a good rest and a good weekend, right? What do you do on weekends, guys? Last week. ¿Qué hicieron
El fin de semana pasado, a ver, cuénteme, que fueron a la playa o algo, descansaron, así, algo bonito. Hoy han venido bien, apagaditos. ¿Qué les pasa? Mucho descansado. Ay, no, niños. Cuéntenme, díganme, mire, teacher, fui a la playa, fui a comer, salí, disfruté en familia, dormí. Something like that, right? Ay, no. La pasaron bonito. I was to eat to the beach Ajá, I went to the beach. and to visit my mother Ah, really? in the San Vicente. Ah, en San Vicente. Yeah. Ah, o sea, que viniste por ahí cerquita. Sí, algo. Vaya yo, porque yo vivo acá por la Costa del Sol. Yo vivo en San Luis la Herradura, La Paz. Cerquita, Ah, anduve vaya, cerca. por Sí, ahí. yo fui a San Marcelino. Ay, no, hombre, sí está súper cerca. Sí, es cierto. Te fuiste del desvío de las isletas para allá, ¿verdad? Entonces, Sí, viste correcto. la calle que está recta, sí, entonces para allá Sí. la rueda. Good evening. Hello, Good Oliver. Good evening. evening. Hello, everybody. How was your day? Teacher, Thank you very much. lives only on the beach. Live. No, I don't live exactly at the beach because it's another place, right? But the Costa del Sol is part of San Luis la Herradura. Okay. El nombre famoso se conoce como Costa del Sol, ¿verdad? Pero no se sabe mucho que es parte de San Luis la Herradura. Ya. Yo me puedo ir de aquí a la playa, por aquí, por la parte del estero. Y también me puedo ir así en automóvil, ¿verdad? Puedo regresar y no solo me lleva como unos 25 minutos máximo en automóvil. Y en lancha del estero para allá me lleva como unos 15 minutos o 10 o algo así. Depende. Ajá. Good night, teacher. Hello. Hello, good evening, Jessica González. How was your day? How was your day, guys? Hello, good evening, teacher. Good evening, Wendy. How was your day? ¿Cómo estuvo su día, chicos? Cuéntenme algo interesante, algo bonito. ¿Descansaron? ¿Les fue bien el día de ahora? ¿Empezaron con actitud positiva? Díganme, cuéntenme. Estresante, ¿cómo se dice estresante en inglés? Stressful, right? Stressful, muy estresante. I know, that's okay. It does appear to hear that, but we had to do it, guys. Because we are adults, when you get adult, it's totally different. And you wish to come up a child again, right? Es como cuando. Ni modo, somos adultos, ¿verdad? Y con la adultez vienen las responsabilidades, ni modo, tenemos que hacerle, como dicen, ¿verdad? Y deseamos Sí. regresar otra vez a través del tiempo y ser niños Sí. una vez Sí, más, dice. totalmente. Hasta Totally, Mateo lo confirma. right? Totally agree. No, Matthew, tú diviértete todo lo que puedas, porque después, ay, no. Hola, buenas noches. Hello, Andre. How was your day? Welcome to this class. ¿Cómo estuvo su día, Thank you, chicos? teacher. I good day. Good. Yes. Pretty good. Muy, 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 muy bonito. Muy bien. Yes. Okay, perfect. Very, very Glad good. to hear that, right? Thank you, Me teacher. Good gusta. evening, teacher. Good evening, David. What's your day? Here I am working. Hard work. Ah, come on. You work a lot, right? Hoy Trabajo estaré mucho. de parte de la clase oyente. Ah, okay. Don't worry. The point is that you have to stay here, just listening and paying attention to what we are doing. Later, you can see the video, right? Don't worry. The video is going to be available for you guys, you to get a review, right? El video va a estar disponible para que ustedes puedan pues tener una retroalimentación de lo que hemos estado viendo el día de ahora en la clase.
Okay. Okay, thank you, teacher. Okay, perfect, guys. So, what time is it? ¿Qué me dice qué hora es? Okay, what time is it? It's 5 minutes past eight. Okay, it's past minutes. No, 5 minutes past five minutes eight, past right? Eight. Okay, al revés, estaba diciendo, ay, no, come on, guys. Vaya, el día de ahora, pues vamos a ver un tema nuevo, chicos, les cuento. Creo que la vez pasada estuvo muy entendible la clase. ¿O tiene alguna duda acerca de eso? ¿Les costó hacer la tarea, chicos? No. ¿No? Ok, perfecto. ¿De qué estuvimos hablando la clase pasada? A ver, díganme, cuéntenme. The alphabet. Ok, the alphabet. Ok, the alphabet. What else? ¿Qué más? Articles A, E, N. Ok, articles A, M, M. Ajá. The rules and a section. Okay, the rules the and exceptions about the exception. Articles, right? Okay, yeah. Perfect. Thank you, JC. Okay, vaya. ¿Me pueden dar un ejemplo en donde vamos a ocupar el article A y cuándo vamos a ocupar el article M? Qué calladito los veo. Ya voy a empezar a poner penitencia, voy a poner a bailar el pollo. Ajá. Chicos, ¿cuándo vamos a ocupar el artículo A? Ajá, a ver qué me dice la regla gramatical que aplica para eso. ¿Cuándo nosotros lo vamos a ocupar? When we are going to use the article A. Before consonant. Okay, so we are going to use the article A before a consonant sound, right? Sound, okay. And when we are going to use the article N. When the word is beginning with vocal. Vowel. Before okay. Vowel sound. Exactly. When the next word starts with a vowel sound, okay? Vowel sound. Okay, perfect. Thank you. Excellent. Me gusta. Estamos bien. Ajá. ¿Y cuándo vamos a hacer excepciones en cuanto a que la palabra comienza con una consonante, pero a veces lo ocupamos el artículo en? Ajá. ¿Qué pasa con eso? When the letter is silent. Exactly. When the letter is silent. Like, which letter? ¿Como qué letra? H. H, right? Okay, perfect. Thank you. Excelente participación. Me gusta. Vale, okay, creo que esto fue súper fácil, ¿verdad? Entonces, todo lo comprendimos y estamos bien. Okay, vaya. El día de ahora vamos a ver un nuevo tema, ¿verdad? Vamos a ver lo que son los titles, okay? But first of all, I would like to pass the list, okay? Before I forget that, okay? Remember that I have pass the list 2 times. So we are going to start with the list and then we are going to pass to the topic, okay? Vale, le voy a pasar la lista, chicos, antes de que me olvide. Y vamos a empezar luego la clase, okay? Always remember that when you hear your name, you are going to say present or I'm here, teacher. Whatever you want to use, it's okay. Okay? Vale, that's okay. Fine. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Alexa? Not here, maybe later, right? Okay, perfect. Let's continue. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present, teacher. Thank you, Ana. Andre Pardo Camacho. Present, teacher. Thank you, Andre. Cecilia Rosibel Peña Quijano. Ella viene manejando. Ah, okay, but it's there, right? Pero está ahí, eso me gusta. Ayúdenme, sí. Por favor. Ok, perfect, thank you. David Inocente Munguía Peñate. Ryan, teacher. Ok, thank you, David. Vamos a ver. Arabic Neftalí Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you, Arabic. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here. Este muchacho nunca viene. Ah, just kidding, solo bromeando, ¿ok? Cuando yo les digo, I just kidding, es porque no bromeo, chicos, ¿ok? Don't worry.
Teacher. Dígame. Teacher, sorry, Alexa, present. Es que mi micrófono me falló, por eso no le pude responder. Ah, ok, perfect, Alexa. Thank you for that information, right? Ok, thank you. Vamos, ya se lo pusimos. Ahora vamos con Francisco Rafael Benítez Meléndez. Francisco. ¿Ya? ¿No? Presente, dice. Ah, okay. Por el chat. Ok, thank you. Ah, sí, va a estar de oyente, creo que. Iris Ivette Sánchez Sánchez. Iris. Present, teacher. Ok, thank you, Ivette. Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Thank you, Jessie. Jessica Cecilia Linares Blanco. Present, teacher. Thank you. Are you okay, Jessica? ¿Está bien, Jessica? La oigo un poquito mal de la garganta, ¿o soy yo? No, sí, sí estoy un poco enferma. Sí, así se escucha. Ay, qué mal. Too bad, right? Ok, Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Presente. Ok, thank you, Dayana. Y vamos a ver. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you, José Luis. Vamos con Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present, teacher. Ok, JC, thank you. Kenia Maricela Aparicio Abarca. Kenia Maricela. ¿Alguien me puede ayudar para ver si Kenia está conectada, por favor? Bueno, al menos en el chat no menciona nada. Si está aquí entre los 21. ¿Va? No. Repeat the name, teacher, please. Es Kenia Maricela Aparicio Abarca. No, no está conectado. Ok, no. Maybe later, right? Ok, Luis Humberto González Moss. Either? Ok, maybe later. Y Nancy Katia María Ochoa Arias. I'm here, teacher. Thank you, Katia. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Thank you, Oscar. Teacher, I am Luis. ¿Cómo? Luis Moss. Aquí estoy. Ah, usted es Luis Moss. Ok, permítame. Gracias. Entonces no eras Oscar. Vamos a ver, ¿quién me respondió? No puede ser. Oscar, by Oscar. It's acá estoy he... presente, teacher. Ah, ok, perfecto. Present. Sí, porque no los puedo ver. Y me dice, mire, yo solo si no le voy a poner. Vaya, me dice, no es así. Vaya, Sonia Maribel Martínez Mármol. Sonia. I'm here, teacher. Ok, thank you, Sonia. Wendy Lorena Avilar de Molina. Present, teacher. Thank you, Wendy. Y Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Present, teacher. Okay, thank you, Yancy. Okay, perfect, guys. So we are going to start with the class. Okay, I hope you all have passed a good day. And now we are going to start with the class. For today, we have, just let me share the screen. And we are going to start with this. Today, we are going to work with possessive pronouns, or possessive pronouns, right, or adjectives. And also, we are going to make a review about the what we were discussing the last class. Also, the use of the titles, okay? Vaya, pero primero, vamos a ver. Today is January Monday 30, right, 2023. And as a warm-up, we have spelling games, right? So what we are going to spell, you are going to spell the name of your partner, okay? So we are going to play with that, okay? Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como entrada tenemos el spelling game. ¿Y qué es el spelling game? Remember lo que estuvimos haciendo la clase pasada. Did you practice about the spelling games? Deletrear, teacher. Ajá, deletrear. Ok. Volunteers who want to participate. ¿Se acuerdan cómo deletrear su nombre? Yeah. Ok, vaya, necesito un voluntario.
I need a volunteer. Okay. Who wants to be the first one? Enjoy, David. Good. Somebody. Okay. Ajá. ¿Quién me quiere decir su nombre? José. Okay, José Torres. Díganos. Spell J-O-S-E-P-H. Okay, Joseph. Okay, thank you, Joseph. So, choose another partner, okay? Algo otro que lo deletre. Este, véame el que está más distraído por ahí. El que tiene... Teacher. J-E-S-S-I-C-A. Okay, G... Is J-E-S-S-I-C-A. Okay, perfect, Jessica. Do it. Choose another one, please. Véame ahí el que está más distraído y dígale tú. Hey, maybe. David, okay, David. Yeah. David, tell us your name or spell your name as fast as you can. Lo más rápido que pueda. David, are you there? David, choose another one, please. Hi. Oh, okay, hey. Hi. I'm sorry, me estoy cenando. See, I see that, right? I noticed about that. Es que aquí casi no se escucha en la empresa porque por las máquinas no alcanzo, no listen. Ah, I can hear, okay. Dígame su nombre, spell your name. Deletreado. Ajá. D-A-V-I-D. Okay, perfect, David. Choose another one, please. Elija otro. Otro. Sí, a otro chico. Y vamos con el último. Because of the time. Okay, Neftalí. Neftalí, where are you, Neftalí? Present, teacher. Okay, thank you. Arabi? My name is Arabi. I-R-A-Y-B-I. Okay, perfect. Arabi. Thank you, Arabi. Thank you. Me gusta, chicos, que hemos estado practicando, ¿ok? Perfect. Eso es de practicarlo más para que usted así la mente se lo haga rápido, ¿ok? Es cuestión de práctica. Ok, let's continue with the class. The objective of the class for today is at the end of this class, participant will be able to know how to identify and use possessive adjectives and nouns, right? But first of all, I would like you to see these vocabulary words that we are going to use in this class and tell me if you don't understand or if you don't know something that you see here, okay? Me gustaría que veamos el vocabulario que vamos a ocupar este día, ¿verdad? Y que me digan si usted no entiende o no sabe una palabra que ve en él. En la pantalla. Quizá la palabra of. This one. Ah, okay. Perfect. Bye. Ese caso of significa de. ¿El qué? Perdón. Sí, significa de. La palabra de, como algo que te pertenece, ¿ya? Por ejemplo, de Sandra, de Claudia, de David, right? De José, así. Eso es el significado. Y esta S con el apóstrofe también significa de. Lo único que esto es contractado. Es otra forma de decir que algo nos pertenece, ¿ok? Combinado con un nombre. ¿Sí? Okay. Vale, eso. ¿Alguna otra palabra más que ustedes no conozcan acá, chicos? Teacher, boss, la primera creo que sería. Boss, ok. Boss es, well, you can say, ok, my boss tell me that I have to work hard today, ok. Si yo le digo, my boss told me
that I had to work hard today. Mi jefe me dijo que tenía que trabajar duro este día, okay? So that means that boss means jefe, okay? Jefe. Miss, ¿y será que la puede poner así a la par como lo habíamos puesto en la otra clase anterior? Ah, okay, perfect. Sí, está bien. Gracias, Miss. Jefe, okay. Vale, la siguiente. Esa sí la saben. Colleagues. Compañeros. No, teacher, no. Ok, colegas, ok, y, o compañeros también. Friends, you already know what is friends, right? Amigos. Ok, o amigo. En este caso es singular, es amigo o amiga. Si usted le agrega una S, son amigos. Ok, brother. Hermano. Ok, hermano. Vamos a ver. Mother. Mamá, right? Ok, vamos a ver los factores, la tilde, mamá, father, papá, madre o padre, ¿verdad? Nosotros aquí le decimos mamá, pero es madre, vamos a poner madre, ok, por cualquier cosa. Padre, papá, ok, etc. Sister, you already know a sister, right? Hermana. Hermana. Pet. You already know what is pet? Mascota. Mascota. Muy bien. Boyfriend? Novio. Novio. Ok. Es que era novio. Ok. Y up is there, right? Apples. You already know what is apples? Manzanas. Manzanas. And finally, we have house. That is casa. Casa, ok. Vaya, durante el proceso podemos sacar más vocabulario. Recuerden que hay anuncios comerciales, como yo le llamo, ¿verdad? Que tal vez hacemos una pausa para definir algo, que tal vez nos sale alguna frase que podemos ocupar durante nuestra vida cotidiana. Vaya, ahora bien, vamos a ver. Les voy a mandar un link y vamos a ver un pequeño video, ¿ok? Vamos a ver un video en donde se plasma lo que hemos estado estudiando esos días, ¿ok? Pero lo que me interesa es que escuchemos el listening, ¿ok? Recuerden que el listening es importante también para que usted pueda desarrollar su habilidad, ¿verdad? De entender el inglés y entender los linking sounds. ¿Y qué eran los linking sounds, decíamos? Ajá. Los linking sounds son aquellos que nosotros ocupamos para sonar más natural en el inglés, ¿ok? ¿Yeah? Ok, perfect. Bye. Voy a dejar de compartir un ratito. Voy a copiar. ¿Les doy un minutito para que copien? ¿Yes or not? Hola. Finish. Bye. Yes, teacher. Me avisan porque a veces resulta que a veces estamos copiando y yo le quito la pantalla y se quedan así, ¿verdad? Entonces, me avisan para darle unos minutos más. ¿Ok? Vaya, para mientras, voy a copiar la parte de link y vamos a ver la lección. Solo déjenme ver esto. Vaya, vamos a ver, permítanme. Vaya, chicos, hoy sí lo voy a quitar. Permítame que se me puso el pay antes de tiempo. Vaya, ahorita se los mando el WhatsApp. Y ustedes entran. Vemos el video unos minutitos y luego regresamos, ¿ok? Vaya, ahí está. Todos cliquen el link, please. ¿Todos están ahí? Yeah. Okay, perfect. I'm going to give you 5 minutes and then we are going to come back, okay? Vamos a ver.
Let me know when you finish, please. Finish me. Okay, perfect. Thank you. Vaya. Okay, imagino que todos ya lo terminaron. Es cortito, no es tan, no es largo. Okay, vaya. ¿De qué se trataba el video? A ver qué me dice. ¿Qué vieron? ¿Qué pudieron observar en el video? Presentation. Exactly. They were presenting themselves, right? Estaban presentándose. ¿Y qué más pudieron observar ahí? Conoció el apartamento, le gustó. Exacto, muy bien. ¿Y algo, otra cosa más curiosa que hayan visto o familiar que hayan visto? Deletrearon su nombre. Exactly. Ajá. She was spelling her name, right? And what was her name? Ana. Ana. Yes. N-A-A. Exactly. She was Anna. So, A-N-N-A, right? Anna. Muy bien. ¿Y les pareció la pronunciación? ¿Cómo la sintieron? ¿Difícil o más o menos? ¿O pudieron escuchar así la unión de palabras? ¿Hola? ¿No? Easy, right? Fácil. Estuvo fácil, ¿verdad? Ya. Yeah. Okay, perfect. So let's continue with that. It's just to remember what we are studying before, okay? Eso les va a servir para, más que todo, para estudiar la pronunciación que hemos estado viendo todo este tiempo. Vamos a ver, voy a compartir pantalla de nuevo.
Y vamos a empezar con lo demás. Ok. Vamos a ver, salen otros minutitos. Y vamos. Vaya, chicos. Ok. La clase pasada estábamos hablando de esto en resumidas cuentas, ¿verdad? La positiva, la negativa, la pregunta y las respuestas cortas. ¿Cuáles son los singulares, pronombres singulares y cuáles son los plurales? ¿Cuáles vamos a ocupar con am, is, etcétera? ¿Y cuándo vamos a ocupar are, verdad? Eso creo que está claro. Creo que no hay ninguna duda. Ok. For today we are going to have how to use titles and what are titles. The titles are the words that go in front of the someone's name. In American English, the most common salutations or farewells is Mr., Miss, Mr., and Miss, right? Okay? ¿Qué son los titles? A ver, ¿qué entendieron que eran los titles? Así. Titles. Uh-huh. Es como cuando en español decimos señor, señora. Exacto, son los como los nombres o las categorías, ¿verdad? Que tenemos para decir, ajá, los títulos, exacto. Por ejemplo, tenemos Mr., que es abreviado con una M y una R y se pronuncia Mr. Aquí tienen la pronunciación, miren. Esa es la pronunciación. Mr., este es ocupado para los señores, ¿verdad? Usually used with a man's last name, ¿ok? Son usados con los apellidos de los hombres, ¿ok? Y, for example, please give this to Mr. Smith, right? Por favor, denle esto al señor Smith. Y también no es posible, cuando utilizamos el Mr., no es posible saber si el hombre o la persona en cuestión que estamos hablando está casado o está soltero. Soltero, ¿ok? Y se pronuncia Mister, sí. ¿Ok? Mister. Mister, ¿ok? Y va siempre con el apellido, ¿ok? Don't forget that, no olvidar eso. También tenemos el title que es Mrs., ¿ok? Cuando vamos a ocupar Mrs., es usualmente usado con los apellidos de las mujeres, ¿ok? It's usually used with a women's or woman's last name. For example, please give this to Mrs. Smith, ¿ok? Por favor, denle esto a la señora Smith. Es usado para referirse a mujeres casadas, okay? So that means you are going to use these titles with a married woman, con una mujer casada, okay? Remember, Mrs., and it's right like this, right? Okay, but what about with Miss? It's pronounced Miss, and it's usually used with a woman last name too, right? For example, please give this to Mrs. Smith. And it's used to refer to a single woman, okay? Single woman. ¿Cuándo vamos a utilizar Miss? Con chicas solteras, okay? Solteras. Aunque si usted no está casado, pero tiene hijos, está acompañada y todo eso, pero mientras usted no esté casado, se puede utilizar Miss, right? Okay? Ahora vamos con el último, que es Miss, can it's double Z, right? It's like the vibration between your teeth and your mouth, right? Miss, like a bee, right? Como una abejita, el zumbido de una abejita. Abejita, okay? It is usually used with a woman last name too, right? For example, please give this to Miss Smith. But when we are going to use these titles, it is not possible to know if the woman is married or single, okay? Este lo vamos a ocupar cuando nosotros no sabemos si la chica, ¿verdad? O la persona, o la señora en cuestión está casada o está soltera, okay? Porque usted la puede ver, ¿verdad? Pero es un poquito mayor, pero usted no sabe si está casada o está soltera, entonces podemos utilizar el title, Ms.
Miss. Remember that this pronouns is Miss like a B. And Miss is for the ones that are single. And Mrs. is for the one that is married, okay? And also we have Mr. But Mr. is for the ones that we don't know if they are married to or they are single, right? But also está Sir, también, Sir, que es señor, ¿verdad? Aquí no está agregado, pero nosotros lo vamos a decir que es Sir, ¿ok? And es una S and an R, ¿ok? Es una S y una R, ¿ok? Sir, ¿ok? Para decir señor. Usted no sabe si el nombre de él, entonces solo le dice Sir, ¿ok? En el caso de los hombres. ¿Is clear? ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? It's clear. Ok, perfecto. Vaya, entonces, chicos, yo pues les voy a decir Miss or Mrs. or Miss, right? Cuando no sé si están casados o solteras, yo lo puedo decir Miss. Ok, are you okay? It's agree? Yeah? Yeah. And for men, right? Sir, ok? Sir Fuentes. Sir, quiero ver el apellido de los chicos, déjenme ver. Vamos a ver dónde están. Sir Torres, right? O Mr. Torres, ¿verdad? O Mr. Inocente, right? What is the name, right? And so on, right? And for the girls, I'm going to say Miss or Mr. or Miss, okay? Remember that. Repeat, please. Repeat after me, please, everybody. Mr. Mr. Mister. Mister. Okay, Mrs. 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 Okay. Mrs. Miss. 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 Okay. And Miss. 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 Remember that you are going to use the sound of this, the B, right? Z. Okay, perfect. So, and here we have like a resume, right? The explanations that we were discussing before. When we are going to use Miss, Miss, and Mrs., right? Okay? Young girls, married women, adults, women, and married women, divorced or widows, right? Okay, vamos a utilizar el último title también con mujeres divorciadas, que es divorces, right? And widows es como se quedan viudas, okay? Widows es mujeres viudas, okay? So they remember that. Okay, perfect. Vaya, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Acá no hay plurales. No. Mm-mm. Okay. Vaya, entonces usted le puede decir, si quiere referirse, si va a presentar a dos señores, usted puede decir, they are Mr. Smith and Mr. Vasquez, right? An example, right? Pero siempre lo va a dividir con and, que significa y, right? Okay. Okay, another question? No. Bye. Entonces vamos a la práctica de este pequeño parafito que hemos estado estudiando y luego vamos a pasar con los possessive adjectives, ¿ok? Vaya, siempre el mismo proceso, ¿verdad? Voy a mandar el link al WhatsApp group. Usted entra, hace la práctica, toma el screen y me lo manda al WhatsApp group, ¿ok? Y yo lo voy a tomar en cuenta como su práctica de la clase. ¿Screen? Ok, perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y ya se los mando, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a pasar el WhatsApp. Solo déjenme ver acá. Hay que hacer el agua.
vaya, ahí estamos con el siguiente link. Por favor, dele click al link y podemos hacer la práctica. Vamos a ver quién está mandando. Ok, vaya, vamos a ver. Dice, complete the following conversation, making use of the correct title, according to what you think, ok. ¿Qué piensan? ¿Quién es Gloria Álvarez? ¿Es una persona casada o no casada? ¿Cuál title le corresponde a Gloria? ¿Y cuál les corresponde a los demás chicos que ven aquí, a la señora que está con cartera? ¿Ya están ahí todos? Miss Gloria. Ok. Miss o Mrs. Miss Gloria. Miss. Y la señora de cartera, Miss. Mrs., right? Ok. Mrs. Que ver, Mary Simpson, right? Mrs. Simpson, en este caso sería, ¿verdad? Acuérdense que el title va con el apellido, with the last name, ok? No with the name. And Miss Álvarez, in this case, right? Sería Miss Álvarez. ¿Y qué más? A ver, ¿qué me puede decir? Todos están ahí en la página. Ahorita no lo estoy compartiendo porque estamos en el link, se supone, ¿verdad? ¿Todos están viendo ahí? ¿Yes or not? Yes. Ok, vaya. Yes. Vale, entonces vamos a practicar. Ajá. ¿Qué title le corresponde al chico? Mister. Mister, right? Muy bien. ¿Y el apellido? ¿And the last name? Johnson. Ok, Mister Johnson. ¿Y qué otra manera podemos llamarle? ¿Qué otro title existe para los chicos? Sir. Sir, ok. He is a sir. ¿Y qué le corresponde a la chica, decíamos? Miss too, right? Because she's younger, right? Ella está muy joven. Se nota que es muy joven, por ende le corresponde Miss. Ok, vaya. Entonces pasemos a la siguiente parte, que en este caso sería completar la conversación que tenemos acá, ¿verdad? Pero usted me le va a escribir el title que corresponde en cada espacio en blanco. Ahí usted lo va a escribir. No va a desplegar flechita ahora, sino que me lo va a escribir. Me le tomo captura y luego vamos, ¿verdad? Ahí está cuando dice finish, para que le dé la nota, le toma captura y me lo manda, ¿ok?
Vamos a ver. I finished, teacher. Finish, ok, perfect. Yeah. Vamos a ver, solo déjenme ver acá. Vamos a ver. Ok, perfect. Just let me check who has sent. Ok, thank you, JC. 10 to 10, right? Ok, yeah. Perfect, thank you. Erling Castro, ok. Ok, 8 of 10, excellent, good. Excelente nota, always, right? Siempre. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Who else? Remember that you have to send me the practice, guys, okay? To check your progress, okay? Nancy, okay, 10 of 10. Excellent. Excelente. Vamos, ¿quién más, chicos? ¿Qué más, chicos? Who else? Hurry up, please. Vamos a ver. Remember that when you are talking about two people, you have two separated by the word and. Okay, lo tienen que separar con la palabra en, que significa y, ¿verdad? Y vamos a ocupar los dos titles ahí. Who else, guys? Okay, vaya, mándenme la práctica, please. No se olviden de mandarla. Y vamos a continuar, okay? No sé por qué hay mucha interrupción con esta cosa de la plataforma. Okay, Jancy Urrutia, okay, 9 of 10, okay, excellent, great, okay? Excellent. Who else? Vaya, espero que la mandemos porque de ahí pues se hizo parte lo que es la práctica. Vamos a seguir entonces, chicos, con la clase para aprovechar el día, ¿verdad? ¿Quién más me la mandó? Vamos a ver. Ok, Raven, Neftali, Wendy, ok, thank you. Ana Espinosa, perfect, thank you. And so on, right? Ok, I hope you send your proof, right? Ok, vamos a empezar a compartir pantalla de nuevo. Y vamos a seguir. Hola, disculpe, fíjense sí. Que a mí no me ha agregado al grupo de WhatsApp, entonces no puedo ver lo que usted está subiendo. Diana, ok, Diana, usted tiene que darle clic al link que le enviaron de inglés corporativo y meterse al grupo de WhatsApp, pero si gusta, lo voy a mandar ahorita acá en el chat de la meeting y usted le da el clic. Y usted puede ya ser parte del grupo. ¿Le parece? Ok, vaya, sí, correcto. Vaya, ahorita voy, denme unos minutitos, chicos. Voy a dejar de compartir pantalla otra vez. Y vamos a mandarle el link a Dayana. Ok, Dayana, permítame unos segunditos. Ya se lo mando. Permítame. WhatsApp. Ok, bueno. Ahorita ya. En lo que los demás chicos están mandando lo que es la práctica, vamos a aprovechar eso. Vaya, ahorita se lo mando, lo voy a mandar al WhatsApp de todos, en el chat de todos. Y ahí Jessie, pues,
Jesse, si me escuchas, dale cancelar a esa pantallita y ahí te aparece la nota. Ok, vaya, vaya, Dayana, ya está en el chat, pero de la meeting, no del WhatsApp, ¿ok? Ahí se los acabo de mandar. ¿Lo puede ver? Dayana. Are you there, Dayana? Okay, let's continue. Sí, ya, ya la abrí. Gracias. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver. Seguimos, chicos. Ahora vamos a hablar lo que es los possessive adjectives. By the way, ¿hay alguna pregunta en cuanto a los titles? Teacher, I have a question. Okay. A question. Dígame. En el titles de Miss y Misses no me queda muy claro cómo sería. Vaya. Pero sería el Miss and, qué ver. Misses, vaya, Misses. Serían estos dos. No, los dos últimos. Ah, Miss and Miss. Ok, vaya. En esta parte, Miss es para señoritas. Así lo vamos a poner. Para señoritas que no están casadas. Es el que vamos a ocupar. Por ejemplo, Miss Vázquez, Miss Ochoa, Miss... ¿qué? Miss Pérez, Miss Abarca, Miss Molina, Miss Abelar, etcétera, etcétera. Pero para chicas que no están casadas y que son solteras. Más que todo las jovencitas. Y Miss con double Z, right? Es para referirnos a mujeres que usted tal vez no sabe si está casada o no está casada. Porque tal vez la mira como de 30 años para arriba, ¿verdad? Pero exactamente usted no sabe que si está casada o no. Alguna que no estamos casadas y a pesar que tenemos 30 para arriba, 30 para abajo, como dice, ¿verdad? Y no estamos casadas, entonces ese es el title para nosotras, ¿ok? Pero es cuando usted no está segura si está casada o no. Porque Mrs. se ocupa para las mujeres casadas. Y Miss para las chicas que no están casadas. Y este se ocupa para cuando usted no sepa si está casada o está casada. ¿Es clear? Yes, teacher. Okay, perfecto. Si quiere pongan entre paréntesis ahí para que... Porque sí, sí, existe confusión. Pero así lo vamos a manejar para que no nos confundamos, ¿ok? Este para chicas que están casadas. Este para chicas solteras. Y este para cuando usted no sabe si está casada o está soltera. ¿Ok? Ahí está. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Okay, anytime. Vaya, entonces... ¿Algo otra pregunta, chicos y chicas? ¿Acerca de los titles? Ajá. Don't be afraid, ¿ok? No tengan miedo. Díganme que aquí estamos para eso estamos, ¿ok? Para poder asistirle y que pues podamos entender, ¿ok? Las cosas para que los podamos manejar y así todos vayamos a en el mismo nivel, ¿verdad? ¿Okay? No, no, no tengan pena de preguntar lo que yo puedo explicar cuantas veces sea necesario, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Perfect. Let's continue. Today also we are going to talk about possessive adjectives and nouns. And what are possessive adjectives? The possessive adjectives are the ones that tell us possessions or tell us that something belongs to us, okay? ¿Y qué significa? Los adjetivos posesivos son aquellos que nos dicen que algo pertenece a nosotros o que tienen cierto o indican una cierta posesión. Por ejemplo, tenemos this is the subject pronouns, ¿ok? O the personal pronouns. Es el sujeto en la oración, pongámosle. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, esto, esta, él, la, eso, esa, ¿ok?
We, nosotros, nosotras, you, ustedes, de, ellos, ellas. Ahora bien, estos son los personal pronouns. Pero existen possessive adjectives que pertenecen a cada possessive pronouns, ¿ok? Por ejemplo, para el pronombre I, que significa yo en español, existe el possessive adjective que es my, my, ¿ok? Por ejemplo, decir my pencil, ¿ok? Mi lapicero, que significa también mis, mi, ¿ok? Depende si usted está hablando en plural, va a significar mis, y si está hablando en singular, va a significar mi, ¿ok? Por ejemplo, mi lapicero, my pencil, ¿ok? Ahora bien, vamos con you, que significa tú. Y el possessive adjective para el pronombre you es your, ¿ok? Your, que significa tú, tus. Ahora vamos con el siguiente. Tenemos el pronombre he, y para el pronombre he tenemos el possessive adjective his, ¿ok? His, que significa su, sus, pero para masculino, ¿ok? No para female, ¿ok? Female es hoy. Ahora tenemos el pronombre she, que significa ella en español, y tiene el possessive adjective que es her, ¿ok? Her, que significa su, sus, y es para femenino. Por ejemplo, her pet. This is her pet. ¿Qué es lo que estamos diciendo en la oración? A ver qué me dice. Es su mascota de ella. Exacto. Exactly, right? Esta es su mascota. ¿Pero de quién? De ella. Podemos hacerlo con el his también, que sería masculino. This is his pet. Esta es su mascota, pero de él. ¿Ok? Ahora vamos con el pronombre it. It también tiene su possessive adjective y es its, ¿ok? Its. ¿Qué significa su, sus, pero para neutro, ¿verdad? Porque no sabemos si es female o male, ¿ok? Pero es utilizado para referirnos a cosas, animales o situaciones, ¿verdad? Ok, let's continue. Also, we have the pronouns we, que significa nosotros, nosotras, y su possessive adjective is our, okay, our, que significa nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, okay. For example, this is, oh, she is our teacher, okay. She is our teacher. Ella es nuestra maestra, okay. They are our students, okay. Ellos son nuestros estudiantes. They are our students, okay? Ellos son nuestros estudiantes. Okay, and also we have the pronouns you, that means ustedes. Also have its possessive adjective, that is yours too, right? That means su, sus, de ustedes. For example, this is your cell phone in singular, right? But what about if I have two or three or four cell phones, right? You are going to say, these, in plural, these are your cell phones, okay? Estos son sus celulares, okay? Your, in plural, not in singular, okay? And finally, we have the pronouns their, that means ellos, ellas. And its possessive adjective is their, okay? Their, que significa su, sus, de ellos, de ellas, okay? Is questions so far, guys? ¿Preguntas hasta aquí? Tengo una confusión. Ajá, dígame. Acerca de, bueno, los possessive adjectives. Uh-huh. Por ejemplo, ahí dice my. Uh-huh. Y hay veces que se escribe mine. Mine, sí. Se dice mine, que eso es, por ejemplo, this is mine, esto es mío. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo. No. Sí, es mío, pero lo único que uno se utiliza como possessive adjectives y el otro es como object pronouns.
es el pronombre objeto, digamos, como te diría, permíteme, quiero hallar un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo le está diciendo? This cell phone belongs to us. Okay, si yo digo this cell phone belongs to us, ese celular pertenece a nosotros. Es donde recae la acción del verbo. ¿A quién pertenece ese celular? A nosotros, ¿ok? To us, que es una pregunta que me estaba haciendo por ese José Luis la vez pasada, que qué significaba la U y la S. Sí, recuerdo. A nosotros, entonces así es. Pero después vamos a ir viendo, porque hay varios, es una tablita de varios, así que vamos a ir viendo. Pero sí, si gusta se la voy a mandar luego cuando terminemos la clase, para que ustedes puedan ver la diferencia, ¿ok? Y los ejemplos bien, que vamos teacher. A estar. Ok, perfecto. Vale, let's continue. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ya? Sí, básicamente casi lo mismo se pronuncia, en verdad, la mayoría entre is, here, it, your, y no es day. ¿Cómo es el último? ¿Se pronuncia cómo? Es como se pronuncia there, ¿ok? Como que usted diga there, vale, lo más si gusta, lo podemos ir escribiendo entre paréntesis la pronunciación. Esto es un tips que siempre les doy yo a mis alumnos y funciona bastante bien para todos ustedes. Por ejemplo, vaya, le voy a decir, aquí abajo se los voy a escribir porque no tengo espacio. Vale, ok. Digamos, my, ¿qué significa? Vamos a ver. My, ok, my. Perfect. Ay, disculpe que sale la línea soreada, pero no he agregado al diccionario, ok. My. Your, ok. Your. Como que sea your. Your. Ese casi lo mismo. Si usa, lo ponemos con dos O. Your. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cuál era el siguiente? He, right? Para he, que es en este caso his, right? Ese se pronuncia como que usted diga his, like this, right? Nice. Se me subió para. Vamos a ver. Es his, like this, right? His. Tal como lo escucho. El otro es her. Igual con J lo puedo escribir. Her. ¿Ok? Her. Vaya, el otro es it's, right? Ese es lo mismo. Se pronuncia lo mismo. It's, right? It's. Ese no hay para dónde perderse. El otro es we, right? That is our, right? Our, come on, no sé cuál es eso. Vamos a ver. Our, okay. And the next one is they, right? La otra es you, lo mismo, right? Vamos a ver. They. Okay, vamos a ver, es there. Sample. There. Ahí está. Esa es la pronunciación. Esto les va a servir de mucho a ustedes durante el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Acuérdense que los sonidos a veces se unen, existen los linking words y por eso es que suenan así diferentes, más no es como se escriben. Ok. Vaya, ¿preguntas hasta aquí, chicos? ¿Ya? Ok, let's continue. Vaya, tenemos los ejemplos. For example, we have, this is my bottle of water. Esta es mi botella con agua. In this case, this is my glass of water, ok? Este es mi vaso con agua, ok? What's your name? What's your name? What's your name? Okay, este es otro. Your. This is his computer. Okay, this is his computer. Computer. Okay, those are her
brothers, okay? Those are her brothers. Its name is Bobby, okay? Pero es para el perrito. Its name is Bobby. Su nombre es Bobby, okay? Its color is red. Su color es rojo, right? He is our father. Este es no, o él es nuestro padre, okay? That's is her car. Aquel es su carro, okay? Your last name, names are Vasquez and Reyes, okay? Or Carranza, right? You are their friends, okay? Ustedes son sus amigos. In this way, we are going to use this, okay? So let's practice the pronunciation, okay? Please, repeat after me, please. My. 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 Your. 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 His. 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 Her. 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 It's. 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 Our. 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 Your. 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 Their. 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 Okay, perfect. Any questions about the pronunciations of the possessive adjectives, guys? ¿Preguntas, chicos, acerca de la pronunciación de las possessive adjectives? Vaya, como les digo, podemos ocupar esta técnica, ¿verdad? De escribir tal y como la escuchamos la palabra para luego recordar cómo se pronuncia. Y eso nos va a ayudar bastante a irnos actualizando las pronunciaciones, ¿verdad? Y no perdernos, ¿verdad? Porque resulta que a veces lo anotamos, lo hacemos en la clase, pero ya después cuando lo queremos recordar ya no nos acordamos. Entonces, esto es de mucha ayuda, ¿verdad? Al momento de recordar la pronunciación y practicarla más que todo. Perfect. Thank you, teacher. Okay. Do you want some minutes in order to write it down, the pronunciation? De mi parte ya las escribí, no sé de más. Okay, perfect. Pero veo que algunos están escribiendo. Vamos a dejar unos minutitos para que los demás puedan, pues, escribir la pronunciación. Okay, I guess it is enough, right? I guess it is enough significa creo que es suficiente, okay? Enough, enough, okay? This is new vocabulary words for you guys. Enough, okay? Suficiente. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta, resumidas cuentas, es un cuadrito donde usted le da el ejemplo de lo que hemos estado viendo ahorita. Pero ahorita necesito que usted me haga la práctica. Necesito que usted me haga tres oraciones utilizando diferentes possessive adjectives, ¿ok? And then we are going to check that exercise, ¿ok? Please, I'm going to give you 7 minutes, ¿ok? 7 minutes in order to write it down in your notebooks, 3 sentences, using whatever these possessive adjectives you want. Maybe you can use their, our, its, her, his, your, or my. It depends on you guys. If you want to use whatever you want to use about this possessive object is okay. It's clear. Hello. Muy rápido. I tend to do that. Okay. When I make that, please, or when I do that, please tell me, teacher, please repeat it slowly. Okay.
Because I tend to speak so fast, so that means you didn't understand what I'm saying because I speak so fast. Okay, bye. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? No. Yes, I got it. Okay, bye. No. Bye, okay, no. Lo vamos a hacer. Tres oraciones. Repeat, sí. But repeat. Slow. Okay. Okay, that is why I told you that I tend to speak so fast, so that means you can't understand what I'm saying. Yes. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar los possessive adjectives. Vamos a hacer tres oraciones utilizando diferentes possessive adjectives. Okay. Depende del cual que usted quiera utilizar. Puede ser it, puede ser our, puede ser there, puede ser my, your, his or okay. her. It depends of you. Depende de ustedes. Lo que usted quiera utilizar, eso va a ser. Pero necesito tres oraciones. Y después vamos a chequear, ¿ok? Yes. ¿Sí? Yeah. Okay, perfect. Do it. Go ahead. Vamos. Recuerden que tienen que tener la cámara encendida, ¿ok? Ahorita solamente puedo ver a cuatro de ustedes, ¿ok? Recuerden las normas de la clase al principio del curso, las leímos, ¿verdad? Mantener cámara encendida, por si no se me va yo hablando, está ahí, no sé si está ahí, ¿verdad? Okay, remember that participation is important for you guys. Yo estoy trabajando, pero no puedo encender la cámara. Okay, but we are going to make some exceptions, but if it is necessary, okay, for the ones that are not working, try to maintain or keep your camera in on, right? Move on. Ahí pueden tener un cafecito, pueden tener cualquier cosa. No me molesta, ¿ok? Usted puede estar relajado siguiendo su clase, tomándose algo, ¿ok? Don't worry for that. But you have to keep your camera on, ¿ok? Let me know when you finish, guys, okay? Okay. I finish. Okay, thank you, Early. Who else? Finish, teacher. Okay, thank you, Arabian. Who else, guys? Finish, teacher. Finish, okay, thank you, Beth. Vaya, a ver, ahora vamos a pedir volunteers, okay?
Voy a ir al azar y voy a decir a alguien, ¿ok? Remember that you have to be active during the class. Vaya. Sonia Martinez, can you give me your examples, please, with possessive adjectives? Yes. Okay, Sonia, te escucho. Le digo las tres o solo una. Las tres. Vale. Their house is big. The house? My dog. Ajá. My dog is black. Okay, perfect. Her father is a wonderful person. Okay, perfect. Thank you very much. Okay, another one. Francisco Rafael, give me your three examples, please. Francisco, are you there? Francisco. Francisco, are you there? No? Okay, let's continue. Vamos a ver, ¿qué más? David, are you there? David? Teacher está trabajando. Ah, okay. Bye. I cannot. Ryan working. No. Está en turno. Okay, perfect. Bye. Okay, dígame. Okay, Erlin, give us your examples, please. Ya te vi la cara de aflicción. Okay. Okay. that house is our house. Uh-huh. That is the second, our house. Okay, muy bien. It's her new cell phone. Okay, it's her new cell phone. Yeah. And I like to play my guitar. Okay, perfect. Thank you, Erling. Jose, give us your three examples, please. It is my dog. It is my pencil. Uh-huh. It is my mother. Okay, perfect. Thank you. But try to use another possessive adjectives, not just mine, okay? Please. Okay, Yancy, give us your three examples. My brain is busy to the limited task. Your work is very hard. His shoes are red. Is your brothers? What? They are your? Your work is very hard. Ah, your work is very hard, okay? Yes. His shoes are red. Mm-hmm. My dream is visiting the Universal Studios. Okay, perfect. Casi no se le escucha mucho, Yancy. Está muy lejos de la computadora. Porque casi no se le escucha, pero sí. Okay, excellent. Thank you. Jessica Linares, give us your three examples, please. No la había terminado, pero le voy a decir las dos que tengo. Ok, perfect. Don't worry. Do it. Those are is my friends. Ajá. It's like music. Ok. Vaya. Dos había hecho. Those are my friends, ¿verdad? Aquellos son mis amigos. Ok, perfect. ¿Y el otro cuál era? Perdón, no lo entendí muy bien, Jessica. It's like music. It's like music. ¿A quién le gusta? ¿Al perrito le gusta la música? A mí. Ah, okay. Bueno, ¿cómo sería? No, es que no se puede. Tenemos que hacer otra oración. Vale, acuérdense que el possessive adjective es para denotar pertenencia, que algo le pertenece a usted. Por ejemplo, puede decir, this is my play of music. Mira, como mi lista de música, ¿verdad? This is my player of music, right? Como my playlist, right? Playlist. Okay, perfect. Thank you. Juan Fuentes, give us your three examples, please. Yeah. Our family is small. Okay, our family is small. Okay, pretty good. It's my turn. Uh-huh.
Are these your brothers? Okay, are these your brothers? Yeah. This is a question, right? Yeah. It's like a question. Okay, perfect. Thank you. Excellent. Vamos a ver who else. Wendy, give us your three examples, please. Okay. This is my house. Mm-hmm. What is your car? Okay. Is her your sister? Is she your sister? Okay, perfect. Is she your sister? Is she your sister? Okay, perfecto. Wendy, excelente. Oscar, give me your three examples, please. Okay. This is my motorcycle. This is our grandpa. It's my turn. Okay, this is my motorcycle. That is our grandpa. ¿Cuál era la otra? Perdón. It is my turn. Okay, it's my turn. Okay, it's my turn. Okay, perfect. Thank you. Excellent. Luis, ¿cómo estamos, Luis? Con sus tres ejemplos. I'm so sorry. I had issues with my internet connection. Oh, okay. I don't know what are you doing. Okay, we are making some examples using possessive adjectives, okay? Estamos haciendo tres ejemplos utilizando los pronombres posesivos o los adjetivos posesivos, okay? Vaya, ¿quién me faltaba acá? That is my dog. Ajá. I don't know. That is my vehicle. Okay. And that is my job. Okay, perfect. Thank you. Ya ve que se puede. Jessica González, give me your three examples and then we are going to pass with Kenya, okay? Okay. My son is Jackson. Okay. He is my ball. Uh-huh. Your car is color red. Okay, perfect. Thank you. Kenya, give me your three examples. Teacher, solo tengo uno y no sé si está bien. Do it, don't worry, díganos. Está bien, no se preocupe, aquí estamos en el proceso de aprendizaje. Her is my mother. Uh-huh. El otro era, is his car. Ok, that is his car, ok. O she is my mother, ok, muy bien. Acordémonos que tenemos que utilizar she is my mother. That is his car. Okay, perfect. Thank you. Ana Espinosa, give me your three examples, please. He is my brother. Uh-huh. Your shoes are small. Okay, your shoes are small. Muy bien, excelente. The blue car is they. Okay. Their blue car is their, okay, or the blue one is their car, okay? El azul es su carro, ¿de quién? De ellos, okay, perfect, excelente. Bueno, creo que ahorita ya pasamos la mayoría, los demás pues están ahorita haciendo su trabajo, ¿verdad? Y por ende vamos a alternarnos aquí con la práctica de los possessive adjectives y vamos a continuar con lo que es la clase. Pero primero me gustaría preguntar, ¿tienen alguna duda en cuanto a cómo vamos a ocupar los possessive adjectives, guys? ¿No? Ok, vaya, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Como vamos a hablar acerca de los possessive adjectives, que es lo que hablamos hace poco, ahora vamos a hablar con los possessive nouns. ¿Y cuáles son los possessive nouns? Los possessive nouns are those nouns that show possession. Possessive nouns are used to show ownerships, ¿ok? Es lo mismo, ¿verdad? Denotan posesión, pero la única diferencia es que ya no vamos a utilizar possessive adjectives, sino que vamos a utilizar nombres, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer con los nombres? ¿Se acuerdan de aquella letrita que decía of, que significaba de, y había una S con una apóstrofe? ¿Se acuerdan, verdad? En el vocabulario sí. Que vimos al principio. Vaya, entonces esa S es la que nos va a ayudar a nosotros a formar el possessive nouns. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Vaya, estas son reglas gramaticales, pero no los quiero enredar mucho.
con eso. Vamos a hacerlo más simple. Por ejemplo, ¿cómo diría yo, este es el celular de María? Ajá. Ese es el celular de María. This is iPhone of Maria. María. María, ok, se mira un poco, muy cortito, permítame, vamos a hacerlo más. Se me abre otra ventanita por aquí. This is Maria's cell phone. Exacto, vamos a hacerlo así. This is the cell phone. Of María. Así es la oración larga, ¿verdad? Este es el celular de María. Esta es la oración normal, ¿verdad? Y está correcta. No es ningún problema. Pero hay opciones más cortas. Por ejemplo, los possessive nouns. ¿Cómo yo me ahorro todo ese montón de letras? Solamente poniendo María, el apóstrofe, la S y cell phone. ¿Ok? Y dice lo mismo. Ese es el celular de María. ¿Ok? Y miren cuánto me ahorré. Todo esto me ahorré. Solamente le podría poner aquí, this is María's cell phone. ¿Ok? Y dice lo mismo. Quiere decir que esta O es lo mismo que me denota esta. Esto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Es clear? Vaya, otro ejemplo. Deme otro ejemplo. Digamos, yo quiero decir, esta es la casa de Ana. Teacher, I have a question. Ajá, tell me. This is, también lo podríamos contractar. This is. ¿Sí? En este caso, no. Porque como son dos letras, no podemos hacer así, no puedes poner un apóstrofe aquí así. Entonces okay. Tendría que ser, por ley, tendría que ser this is, right? Este es. Acuérdense que estos son pronombres demostrativos que muestran algo, ¿ok? Gracias. Ok, vaya. Entonces decimos the house of Ana, ¿verdad? Vamos a ponerlo con double N. Vaya, pero ¿cómo digo yo la forma corta? ¿Cómo quedaría? Ana's house. Ana's. This house. Is Ana's house. Muy bien. Y así sucesión. Esto es súper fácil, ¿verdad? Solamente usted le va a agregar al nombre un apóstrofe y la S. ¿Cuándo estamos hablando de singulares? Si estamos hablando solo de una persona, ¿ok? La casa de Ana. Ajá, la casa de Ana. Ana's house, ok. Ana's house. Y acá se cumple la regla gramatical, la primera regla gramatical que tenemos acá, que dice que en los singulares, nombres singulares de personas, lugares, cosas o ideas, nosotros agregamos un apóstrofe y la S después del nombre, ¿ok? Después del nombre. Y tenemos más examples like here, right? Rachel's car, ¿ok? The car of Rachel, ¿qué significa? Of Rachel. Pero en vez de the car of Rachel, vamos a decir Rachel's car. Rachel's car. Esto sí está un poquito complicadito por lo de la regla, pero mediante lo vamos practicando, lo vamos a ir dominando. Así que no se preocupen. Bye. Ahora bien, tenemos la regla número 2 que dice que en los singulares, en los nombres singulares terminados con una S, seguidos por una letra, por una S, por una, empieza con la letra S.
y solamente se le agrega el apóstrofe al nombre, ¿ok? Vaya, por ejemplo, si yo digo, Texas. ¿Texas es un nombre de qué? Lugar. Ajá, de un, ¿qué? El estado de Texas, ¿verdad? Ok. Vaya, entonces como aquí existe una S en el nombre, entonces yo ya no necesito una S. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente le voy a agregar el apóstrofe después de la S y voy a poner qué es lo que pertenece al nombre Texas o Texas, ¿verdad? Por ejemplo, Sue has sister, right? Ese es el nombre de alguien, no sé, pero está bien raro para pronunciar. Pero lo podemos decir de diferente manera. Dígame un nombre que lleve S, por favor. Sandra. Pero que lleve S al final. Tomás. Luis. Ah, ok, Luis. Muy bien, Luis. ¿Qué pertenece a Luis? A ver, ¿qué me quiere decir? Ajá. ¿Qué es de Luis? Su maestro. Ok, Luis teacher. Ok, Luis teacher. Entonces quiero decir que es el maestro de Luis. Ok, puedo decir this is the Luis teacher. Este es el maestro de Luis. ¿Ok? Vaya, otro ejemplo. Ajá. This is Thomas. Exactly, okay. This is Thomas. Muy bien, excelente. Thomas, doctor. Ah, doctor, okay, doctor. Okay, this is Thomas, doctor. Este es el doctor de Thomas, ¿verdad? Entonces, así funciona. Vamos a agregar para hacer el no posesivo en los nombres, vamos a agregar un apóstrofe y una S cuando el nombre no termine en S. Más sin embargo, si el nombre termina en S, solamente le vamos a agregar el apóstrofe después de la S. ¿Ok? Si no es con S, no se puede. Si no es con S, solamente le va a agregar el apóstrofe más la S. Sí se puede. Lo único que va a agregar la S después del apóstrofe. Pero si termina el nombre con una S, usted solamente me le va a agregar el apóstrofe después de la S. De acuerdo. Ok, perfecto. Vaya. ¿Ya copiaron este pedacito? ¿Necesitan más tiempo? Yes. Vaya, ok, me avisan. Finish. Teacher. Dígame. Tal vez esta es una pregunta más adelantada, pero... Y esto aplica para los tres tiempos, presente, pasado y futuro. Esta regla de la S. Vaya, acuérdese que sí, porque como estamos hablando de los nombres, ¿verdad? Pero los tres tiempos tendría que ser ya más que todo hablando del pasado y los verbos, ¿verdad? Esto es possessive nouns. Esto sí, todo el tiempo va a ser así. Ok. Vaya. ¿Algo otra pregunta, chicos, hasta aquí? ¿No? Ok, vamos con la tercera regla y es la última, ¿ok? Hay más reglas, pero ahorita solamente les voy a dar tres porque si no los voy a confundir y se me van a aburrir. Vale, tenemos the rule number three. In plural nouns ending with S, we add the apostrophe after the S. Esto funciona también para los plurales. Por ejemplo, esto es más que todo en los common nouns. Por ejemplo, students. Students es un nombre común, pero si lo hacemos en plural, termina con una S, ¿verdad? Entonces, lo mismo aplica para los nombres plurales que terminan, valga la redundancia, en una S. Solamente me le va a agregar el apóstrofe después de la S. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos students. Report cards are ready. Ok, las boletas de calificaciones de los estudiantes están
listas, ¿ok? ¿Qué es de los estudiantes? Las boletas de calificaciones, the report cards, ¿ok? Also, we have another example that is girls, ¿ok? Girls. Girls dance classes have been postponed. Las clases de baile de las chicas o de las niñas han sido pospuestas, ¿ok? ¿El que ha sido pospuesta? Las clases, ¿ok? ¿De quién son esas clases? De las chicas, ¿ok? No solamente de una chica, sino que varias chicas. Por eso es que solamente vamos a agregar un apóstrofe, ¿verdad? Para denotar la pertenencia de ellas, pero en plural. ¿Ok? ¿Is clear? Yes. Bye. Y tenemos otros ejemplos. Dice, the car of Martha. Martha's car. Esto es la primera regla gramatical, ¿verdad? The report of the students. ¿Ok? The students report. ¿Por qué le ponemos el apóstrofe al final? Porque es un nombre plural y común, ¿verdad? Que se refiere a los estudiantes, no solo a uno. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Bueno, eso creo que con práctica lo vamos a ir dominando, pero ¿se entiende cuándo vamos a ocupar el apóstrofe antes de la S y el apóstrofe después de la S? Yo no tengo claro todavía, por ejemplo, cómo decir el reporte del estudiante y el reporte de los estudiantes. Vaya, entonces vamos ahorita vamos. Voy a hacer espacio acá, perdón. Teacher, we are on time. Hola. We are on time. We are on time. For what? ¿Para qué? Para la lista. No, I guess that we have enough time, okay? Don't worry. Yo sé que esto es gramática, pero mañana será práctica. Entonces mañana es más fluido. Siempre la parte gramatical es como que más así tediosa, ¿verdad? Como dicen. Yeah, I understand that, okay? Y entiendo, pero mañana va a ser otra cosa, que mañana es práctica. Vamos a la fase. Se lo voy a resumir así, para que lo entendamos. Vamos a ocupar el apóstrofe antes de la S cuando el nombre no termine en S. Cuando vamos a ocupar el apóstrofe después de la S, cuando sean nombres plurales o cuando el mismo nombre termine con S. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, decimos la pregunta que hacía el compañerito ahí. The students report. The student. ¿Ok? Y vamos con la postre. La apóstrofe, perdón. Report. ¿Ok? El reporte del estudiante. ¿Ok? Vamos a poner acá. De el estudiante. ¿Ok? El reporte del estudiante. Aquí así dice. ¿Por qué? Porque no termina en S, ¿verdad? Entonces, por ende, vamos a poner el apóstrofe antes de la S. Y vamos a agregar S. Ahora bien, vamos con la siguiente forma. Cuando el nombre termine en plural, como por ejemplo, así, ¿verdad? Nosotros vamos a ubicar el apóstrofe después de la S. Y dice, los reportes de los estudiantes. ¿Y qué me dice que es plural? Miren, aquí hay una S y aquí hay otra S. ¿Ok? Y dice, los reportes de los estudiantes. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Yes, teacher. Yes. Ok, vamos a ponerlo en rojo. Quiero ver, permítanme, para que se pueda ver la diferencia. O en azul. Azul. Vaya, así es la cuestión. Si el nombre es singular, nosotros vamos a agregar apóstrofe más S. Pero si el nombre termina en plural, con una S, nosotros ya no vamos a agregar S, sino que solamente vamos a agregar el apóstrofe después de la S.
más lo que pertenece al sujeto o al nombre que estamos hablando. ¿Verdad? ¿Es clear? Yes, sure. Bye. Ahora bien, ¿más preguntas? ¿Yes or not? Bye. Ok, nos quedamos hasta aquí porque siento que como que se me están allá confundiendo. Vamos a dejar así. Mañana pues vamos a tener más práctica para realizar esto y que podamos hacer, tomarle el hilo como dice. Ahora bien, es tiempo de tomar la lista, chicos. Les voy a tomar la lista y nada más recordarles que tienen que responder presente, present, or I'm here, teacher. Whatever you want to use, it's okay, okay? Vaya, vamos con el control de asistencia. Vamos, vamos, vamos. Ok. Alexa, Marcela, Cibrián Montenegro. Alexa, are you there? Alexa, Marcela. Okay, she's sleeping maybe, right? Ana Luisa Espinosa Perez. Present, teacher. Okay, thank you. Andre Pardo Camacho. Andre. Okay, I guess that he is there, right? Cecilia Rosiver Peña Quijano. Present, teacher. Thank you, Ceci. David Inocente Mujía Peñate. Y Ryan, teacher. Thank you. Raven Neftalí Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you, Neftalí. Erling Melquisedec Castro Pérez. I'm here. But I'm sleeping. Right? Pero no, no querer, dice. No soy Pérez. Ay, espérame. ¿Dónde estás? Castro. Soy Cortés. Castro Cortés. Cortés. Ok, Cortés. I'm so sorry. Okay, mil disculpas por haberme equivocado. Ya estoy algo dormida yo también. Ok, vaya. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Presente, dice por el chat. Ok, thank you. Iris Ivette Sánchez Sánchez. Present, teacher. Thank you, Ivette. Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Thank you, Jessie. Jessica Cecilia Linares Blanco. Thank you. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Jocelyn. Maybe later, right? José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present, teacher. Okay, thank you. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Kenia. Present. Okay, thank you, Kenia. Vamos a poner acá la asistencia. Luis Humberto González Moss. Present, teacher. Thank you, Humberto. Nancy Katia María Ochoa Arias. Present, teacher. Thank you, Katia. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Thank you, Oscar. Sonia Maribel Martínez Mármol. Present, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Avelar de Molina. I'm here, teacher. Okay, thank you, Wendy. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Present, teacher. Okay, thank you, Yancy. Okay, thank you, guys. Bye. What time is it? Ah, it's 45 minutes past 9, so we have some minutes. Vale, lo vamos a dar para las preguntas. ¿Alguna cosa que no tengan claro, chicos, acerca de lo que estuvimos viendo? Preguntas, it's your time, okay, it's your time to understand, well, the topic that we were discussing for today. Just make questions, don't worry, don't be afraid about that. I know that you are tired, but we have to make an effort, right? Maybe
Tomorrow we are going to have just practice. It's going to be more interactive, more active, right? But today is grammar. Do you remember that grammar is important for you guys when you are learning English? So that means it is time for grammar. It is a little bit tedious, but we have to do it, okay? Teacher, una consulta para reforzar quizás como por aparte y quizás hablo por todo. Ajá. Las reglas, dejaría como un cierto material usted en este caso. Porque siento de que quizás por pena, ¿verdad? No le decimos, pero cuesta un poquito lo que son estas reglas porque sabemos de que no es de nosotros, pues no es español y sabemos que es bien diferente. Sí, entonces, así bueno, es. Reforzarlo. Sí, así es. Vaya, como ustedes saben, siempre en cada clase, al principio, siempre hago como una media review. ¿Qué es una review? Una retroalimentación de lo que hemos venido viendo. Y trato de hacer la práctica, más práctica, para que terminemos de entender el tema. Pero les puedo mandar un video donde explique todo esto, ¿verdad? Los possessive nouns y los possessive adjectives. Si ustedes están de acuerdo, yo se los mando por WhatsApp Group y ustedes pues tienen la oportunidad de verlo y de entenderlo un poco mejor, ¿verdad? Y luego mañana cuando vengamos a la práctica, pues usted ya viene un poquito más entendidito, ¿verdad? En cuanto a la cuestión de la regla, ¿verdad? Si ustedes gustan, lo puedo hacer hoy. Yes, miss. Yes, thank okay. you. Vaya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a mandar un video como refuerzo. Tarea no les puedo dejar porque siento que sería saturarlos con más trabajo. Acuérdense que tenemos que llenar la tarea del día de ahora, ¿verdad? Tenemos que estar al día con las tareas. Recuerden que el día miércoles, usted a las 12 de la noche tiene que haber terminado todas las tareas de la semana porque esas notas se van a pasar al libro, ¿verdad? Para la primera unidad y luego comenzamos la segunda unidad y la segunda semana de trabajo en la cual nosotros vamos a hacer el midterm, ¿ok? Más las tareas de la semana, ¿ok? Don't forget that. Pueden hacer, ir haciendo el midterm despacio, ¿verdad? Usted tiene la oportunidad de hacer sus tareas adelantadas, si usted gusta, si usted sabe un poco acerca del tema, ¿verdad? O si usted puede investigar, también lo puede hacer, pero ya es decisión de usted, pero tiene esa libertad, ¿verdad?, de hacerlo para ir avanzando y que al final, pues, no se le acumule todo el trabajo, porque a veces tal vez tenemos alguna otra cosa que hacer y, pues, se nos complica, ¿verdad?, terminar las cuestiones y a última hora, pues, estamos estresados haciendo la cosa y tal vez no lo hacemos bien por el mismo estrés, ¿verdad?, y la rapidez que tenemos que terminar y a tiempo que nos van a regañar, nos van a estar llamando. Entonces, no, ¿verdad?, podemos ir haciéndolo despacio y consultando, ¿verdad? Acuérdense que no es que así que lo van a hacer ya el último día, ¿verdad? Acuérdense que terminamos bien noche y es algo cansado, entiendo eso. O tal vez si usted teacher, tiene alguna pregunta me lo puede hacer saber. Ajá, dígame. Teacher, fíjese que yo con lo que sí le pediría un poquito de ayuda es con eso del apóstrofe. Se mira algo fácil, pero en realidad siento que es algo complicado, porque como la mentalidad de uno es siempre poner el off. Ajá, el off, right. Antes de, entonces sí, no sé si nos podría ayudar con algún material o algún video que tenga acerca de esos apóstrofes para que nos vayamos familiarizando más con ese tipo de gramática. Ok, vaya, entonces puedo mandar las tareas, pero no necesariamente me la van a entrar mañana, ¿verdad? Que sería bueno para empezar la clase y la práctica, pero les puedo mandar material para que usted pueda practicar, ¿verdad? Practicar y practicar la regla que hemos estado viendo, porque solo son tres nada más las que he incluido, pero son más. Entonces solo vamos a tomar en cuenta esas tres reglitas, ¿verdad? Porque no puedo saturarlas. Pero sí les voy a mandar el video para que puedan tener algo más de apoyo. Al finalizar la clase lo voy a subir, ¿ok? Vaya, son las 9:50. Acuérdense que usted tiene que cumplir los 120 minutos, ¿verdad? Si gustan, podemos trabajar un poco en lo que es el handbook, ¿ok? El handbook, acuérdense que tenemos que llenarlo, ¿verdad? O practicarlo. Solo serían unos minutitos. Si gustan, hacemos unos breakout rooms
con grupos para que se puedan apoyar entre todos y podamos hacer una práctica en cuanto a lo de los apóstrofes, ¿les parece? Yes, teacher. Vaya, entonces, digamos, esos 10 minutitos los estaríamos trabajando con los breakout rooms. Voy a hacer los breakout rooms y vamos a trabajar la parte del apóstrofe. Quiero que usted me elija 5 cosas que pertenecen a usted y 5 cosas que le pertenecen a cada, bueno, le pertenece a usted. Y usted en el grupo va a discutir, va a decir qué es lo que usted tiene en su casa. Cualquier cosa, ¿ok? Cualquier cosa de vocabulario, puede ser una taza, una mesa, mi casa, mi carro, mi computadora, mi celular. Pero las demás personas van a poner, las demás chicos que estén con ustedes van a poner atención a lo que usted dice y van a armar oraciones utilizando el apóstrofe. Por ejemplo, si yo, a mí me toca con Nancy y me toca con Ana, yo voy a escuchar lo que pertenece a Ana y lo que pertenece a Nancy. Entonces yo empiezo a hacer anotaciones. Ah, Nancy's room, ¿ok? Yo voy a poner, ah, Nancy tiene un cuarto. ¿Ok? Eso significa que este es el cuarto de Nancy. Nancy's room. Y como no termina en S, yo le voy a poner una apóstrofe y una S. Y le voy a poner room. Ah, entonces Ana me dijo que tenía una computadora. Entonces voy a poner Ana's computer. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya que si el nombre de mi compañero termina, por ejemplo, como Luis... Si Luis me dice que tiene un celular, ¿yo cómo lo voy a poner? ¿Le voy a poner ese más el apóstrofe más la S o solo el apóstrofe? Solo el apóstrofe. Solo el apóstrofe. ¿Por qué? Porque el nombre de Luis ya termina con S. Entonces, para decir que Luis tiene unos lentes, yo voy a decir, ah, these are Luis glasses, right? Estos son los lentes de Luis. Pero yo no voy a utilizar ya esa. ¿Por qué? Porque el nombre de Luis ya me está dando la S. ¿Ok? ¿Is clear what we are going to do? Ok, perfect. Vamos a hacer 10 minutitos o 7 minutitos. Vamos a hacer en this breakout room. Teacher, perdón. Dígame. Ahí lo escribí en el chat de la reunión porque cuando pasó lista otra vez yo no le pude contestar siempre por el micrófono, pero le escribí en el instante para que viera que ahí estaba. Ok, perfecto. Vaya, pero sí, tiene su asistencia, Alexa. No worry. Thank you. Vaya, ok. 5 minutitos porque se nos está acortando el tiempo, ¿ok? O lo hacemos así, interactivo. Así mejor. Mejor interactivo. Vaya, ok. Déjenme traer unas cosas y luego empezamos con la práctica. Solamente para hacer la práctica. Okay, I'm come back. Ya regreso. Vaya, esto se llama speaker, okay? Esa es una bocina. Bocina en inglés se dice speaker, okay? ¿Cómo pueden decir que esto es de Roxana? Roxana speaker. Ajá, Roxana's speaker, right? O Roxana's speaker, okay? Esa es la forma de cómo voy a decir, esta bocina es de Roxana. Y si yo digo eso, ajá. Si yo digo varios, ¿verdad? Acuérdense que los nombres plurales también tienen esa regla, que si termina en S, usted solamente va a agregar el apóstrofe. ¿Cuántos lápices tengo aquí? Pencils. Ok, so... They are 3 pencils. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que estos 3 lápices son de Roxana? Three pencils de Roxana. Ok. Pencils. Roxana. Ok. ¿O Roxana? Pencils. Ok. Pero son plurales. Ok. Vaya, ¿cómo le voy a decir que se acuerda? ¿Este qué es? This is a notebook, ¿ok? Notebook. No. Ok, si yo digo Mariela, ¿ok? Este cuaderno es de Mariela. ¿Cómo yo voy a decir este cuaderno es de Mariela? Mariela's notebook. Mariela's notebook, ¿ok? Mariela's notebook. Y si yo digo, this is, ajá, este es el celular de Karen.
Karen's phone. Karen's cell phones. Muy bien. Ahora bien, si yo digo, otro. Vamos a suponer que hace, ok. Vamos a ver, ¿qué más? This is an eraser. You already know what is this, right? Yeah. This is an eraser. Okay, si yo digo que este borrador es de los estudiantes. Eraser students. Students? Eraser. Students eraser. ¿Y qué otra vaya? Si yo les digo... Earrings. Earrings. Yeah. Ok, los aritos. Yeah. Vaya, los aritos, earrings, right? Si yo digo los aritos de Wendy, ¿cómo voy a decir? Wendy's earrings. Wendy's earrings, right? Son los aritos de Wendy. Así sucesivamente. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Solamente decimos el nombre... Y luego decimos lo que pertenece a ellos. ¿Cómo lo decimos? Utilizando el apóstrofe, ¿verdad? Ya sea antes agregándole S y si el nombre termina en S o si es plural como students, ¿verdad? Entonces solamente le agrego el apóstrofe. Y eso es todo, nada más. Lo único que ustedes tienen que acostumbrarse, ¿verdad? Como dijo el compañero Erling, es cuestión de practicarlo y acostumbrarse, como estamos acostumbrados a la gramática española, ¿verdad? Pero la gramática inglesa es un poquito diferente, pero con la práctica se logra, ¿verdad? No es difícil. ¿Ok? Vaya, ¿se entendió más o menos cómo estamos con lo de los nombres? Possessive nouns. Of course. Ok, vaya. Ya lo pongo con sueñito y mañana vamos a hacer práctica. Ok. What time is it? A ver quién me dice qué horas son. 10 o'clock. 10 o'clock. Are you sure? No. Maybe. Look at this. No, it is not. It's 58 minutes past 9, so it is not 10 o'clock. But we are going to stop here, okay? Because I know you are tired, okay? For these sections, we are going to have, who else? Let me check. ¿Con quién me quedé la clase pasada? Okay, le toca a Cecilia Rocibel Peña Quijano, okay? Me quedo con ella 10 minutitos más por cualquier pregunta y pues... A los demás, pues nada más desearles una excelente noche, que descansen muchísimo. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a la misma hora y por el mismo canal, ¿ok? Take care and have a nice rest, ¿ok? Good night. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye bye. Take care. Chao. Take care, guys. Ok. Vamos a ver quién me quedé, con quién me quedé. Ok, bye bye. Vamos a ver con quién. Cecilia Rocibel Peña Quijano. Cecilia, ¿dónde estás, Cecilia? Ceci, are you there? Ceci, are you there? Okay, perfect. I guess that you don't have any questions so far. And I got to hear that. Okay, perfect. Thank you very much. And have a nice rest of the night, right? Okay, thank you. Bye-bye. Take care. See you next day. Okay.